Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video. Por aquí ando limpiando mis plantas. Les estoy dando el cuidado que ya les toca. En la mañana he estado haciendo un poco de lavandería. Ahora estoy dando el cuidado a mis plantitas. Ya limpié los que están de arriba en el segundo piso. Ahora tengo mi jardín dentro de casa. Tengo plantitas de este tipo, algunos que se repiten, algunos que me han regalado, yo los voy trasplantando. Tengo algo que hacer en invierno. Amo la jardinería, pero en invierno afuera no se puede, pero ahora tengo adentro. Esto de acá se parece a esto, pero son diferentes. Esto es una, florece una flor con un corazón bien grande, rojito. Ya les toca agua. Trato de echarles agua al mismo tiempo, lavarle las hojitas también porque esto se llena de polvo. Lo bueno de tener estas plantitas frescas aquí dentro de casa es que te ayudan a, con la oxigenación y sobre todo como aspiradoras. Son muy buenas, a mí me relaja muchísimo. En el segundo piso ya los he limpiado, ahora me toca aquí. Esto es lo mismo que esta plantita, como pueden ver aquí, ya va a salir una flor en forma de corazón y dura como 3 meses abierto. Es muy bonito, un corazón bien rojo se luce dentro de estas plantitas. A esto ya le he puesto un poco de agua, me falta a todos estos de acá. Voy poniéndoles de a poco hasta que estén totalmente mojadas y los dejo acá por un buen tiempo. Si el agua se sale por de abajo, no me destruye mi piso de madera. Aquí me están creciendo limones. James y Thomas han puesto unas semillitas. Ha demorado como 3 meses en salir. Ya están un poquito grandecitas ahora. Y una vez al mes también le pongo el café que paso. Lo mezclo con la tierra aquí. Esto tengo 3 plantas, tengo justo al frente, 2 tengo en la puerta principal de visita y en la puerta de diario por el garaje. Dice que esta planta bota todas las malas vibras. Yo lo compré porque se ve muy bonita dentro de la casa, justo en una esquina. Tengo un lugar, así que por eso lo he comprado. No sé si es cierto que dice que saca las energías malas, cuéntenme ustedes. Sí, déjenme en los comentarios si ustedes tienen plantas también en casa naturales y cómo, si tiene algún significado. Antes de cocinar la cena, voy a terminar con la lavandería. Tengo algunas toallas para doblar. Aquí nunca falta trabajo, chicas. Cuando uno es ama de casa, siempre hay que hacer. Aquí lavo las toallas todos los días. Eso es la costumbre de mi esposo de este país. Todos los días los lavamos. Uno con el tiempo ya agarra la costumbre. La razón que me gusta lavarlos todos los días es porque acá, pues en invierno o en verano, normalmente pues las toallas se cuelgan en el baño y después a veces no se secan, están mojadas y toman un mal olor. Por eso los lavo. Por eso me gusta esa costumbre que tiene mi esposo. Sus padres también tienen eso, porque no se puede decir que todos los que son de este país lo tienen. Cada familia es una sola cultura. Y las toallas los lavo con agua bien caliente, jabón y baking soda. El mejor gimnasio que hago es subir y bajar estas escaleras. Con 5 de estas subidas y bajadas y estoy fitness. Thank you.
5:51 de la tarde por aquí. Vamos a comer helados acá, yo y los chicos. Tengo helados de vainilla que no me cuesta mucho, pero acá lo decoro tipo restaurante, bien fancy, como dicen ellos. Y quieren en estas copitas que tengo. No quieren en un bol, me han dicho mamá, decóralo bonito. ¿Quieren con chocolate, no chicos? Sí, okay. Sí. Este helado de vainilla. Mientras voy preparando acá estas copas elegantes o fancy, como dicen mis hijos, les voy a ir contando que recién estoy cocinando mi cena, chicas. Estoy haciendo caldito de pollo con verduras y le voy a echar el cabello de Ángel. Después de guardar las toallas, me quedaré en el teléfono con mi hermana. Y como es fin de semana, pues hay que darnos nuestros gustos también. No hay que estar comiendo siempre a la hora. Ya mis hijos han comido snack. Ahora les voy a dar helado mientras la sopa se cocine. También les quiero contar de que dentro de 3 semanas vamos a estar yendo de vacaciones. Les vamos a poder compartir otras vistas. Y sí, chicas, vamos a ir de vacaciones. Gracias por dejar su comentario, por gustarles nuestro último vlog. Esto es un poco pues de mi vida, en realidad diaria, de mi estilo como ama de casa. Hago de todo, solo que a veces pues no les grabo por el mismo que yo no tengo tiempo acá para poderles enseñar mis quehaceres, lo que hago como cualquier mamá. Pues he decidido grabarles los fines de semana, mostrarles lo que realmente pues es mi vida aquí. No es nada elegante, es normal que hacemos todas las mamás. Yo trato de ponerle ya su elegancia para todo, para mis platos también, desayunos, mis almuerzos, que los decoro. Esto ya es mi creatividad. Gracias también por gustarles eso. Siempre soy así desde que me casé. Trato de que mis hijos coman rico, pero también que se vea bien en el plato. No me gusta amontonar nada, no sé. A mí no me gusta comer así y siento que también a mi familia tampoco. A mi suegra le encanta que yo sea fancy. Ella me dice, tú eres muy fancy, una lady fancy. También le voy a poner unos trocitos de fresa. Le voy a echar este chocolate también. Para que le dé un toque aquí encima de las fresitas. Los waffles que voy a estar utilizando. ¿Te gusta? Uh-huh. Wayne, si te gusta, ¿no? Uh-huh. Aquí está el caldo que estoy cocinando. Le acabo de echar cabello de Ángel. Pechuga de pollo tengo por acá deshilachado. Amigos, la sopa es listo. Le voy a poner un huevito acá, cada uno. Miren qué delicia se ve de cerca. Le he puesto bastante zapallito también. Amor, ¿está rico? Muy rico. Me voy a despedir. Muchísimas gracias por llegar hasta este momento. Fuertes abrazos. Nos vemos en la próxima. Mi nuevo look, cuando trabajo de cerca o especialmente en la computadora, esto es mi ojo ahora.